Bueno, creo que con cariño, con paciencia, con amor, el trabajo es irrelevante, no cuesta mucho. Ellos son chicos, es cierto, tienen una discapacidad, pero también esa discapacidad se convierte en una potencialidad. Es algo muy sencillo, solo que hay que también tener cierto conocimiento para poder hacerlo. Hoy han demostrado que cuando uno quiere... Así es, eso sí es la verdad, cuando uno quiere, todo se puede. Ellos son una de esas personas que quieren hacerlo y pudieron hacerlo. Esta es una demostración de que como institución especializada, especial, fiscomisionado Juan Pablo II, se pueden hacer las cosas y los logros están ahí. A ver si usted le consulta a una de ellas en su lenguaje de señas, que usted lo sabe, ¿cómo se ha sentido, cómo se sintió en este baile? Antes de retirarse de este salón, usted puede acercarse y retirar su refrigerio. No lo compartimos aquí en el salón para evitar que se han sentido muy bien y evitar el contagio. El mensaje para los padres de familia: hay muchos padres que esconden a los hijos que tienen una discapacidad. Sí, yo pienso que eso era antes. En este momento esa idiosincrasia se ha perdido, ¿no? Aquí un mensaje para las personas que tienen niños con esta condición es que ya existen instituciones especializadas para capacitar a estos chicos. Así que las puertas de nuestra institución, fiscomisional, como las fiscales, siempre estarán abiertas. Ok, muchas gracias. Un mensaje, dígamele, que le envíe, enseña. ¿Y más por aquí? Muy bien. Gracias. Ha sido el grupo de Marimba de la Unidad Educativa Especial Juan Pablo II, que hoy han hecho su presentación.